Bueno, benvinguts tots avui a l'última xerrada del curs de formació del Col·legi de Metges. Tancarem el curs amb una xerrada de cirurgia pediàtrica que ens la donarà la doctora Rocío Gutiérrez, una de les cirurgianes pediàtriques del nostre hospital, i ens parlarà de les malformacions toràciques. Muy buenas tardes a todos. Voy a hablar de malformaciones torácicas, que hoy en día es un tema bastante poco tratado y bastante poco diagnosticado también, y se encuentra actualmente hay muchas alternativas de tratamiento y con muy buenos resultados. Voy a hablar de tres grandes grupos: el pectus excavatum, pectus carinatum y síndrome de Pollan. Existen más malformaciones de la pared torácica, pero son de mucho menos incidencia y que no hay necesidad actualmente de hablarlas, como el clef external o el síndrome de Jung. Así que voy a hablar de estas tres, que son las que mayor incidencia tienen en la población general. Primero tenemos al pectus excavatum, que el pectus excavatum se caracteriza por ser una malformación condroesternocostal, en donde tenemos una afección del tórax y del esternón que va por detrás de la parrilla costal. Los pectus excavatum pueden afectar todo el esternón, o sea que pueden afectar desde la clavícula hasta la apófisis sifoides, o afectar en forma parcial sin ser tan largo, por así decirlo. Después tenemos el pectus carinatum, que al igual que el pectus excavatum es una malformación condroesternocostal, pero a diferencia de este, lo que se ve en el pectus carinatum es una protrusión del tórax, sobre todo el esternón, y esto lleva a una malformación de las costillas y de los cartílagos adyacentes. Y por último, acá tenemos al síndrome de Pollan, que es el que presenta menos incidencia de estas tres patologías, que se caracteriza, como todos ya sabemos, por la agenesia del pectoral mayor, que tenemos que sacar una foto o valorarlo de esta forma, en esta posición, para ver cómo sobresale el pectoral mayor. Como en este caso vemos, en este lado tiene el pectoral mayor, en el lado contralateral no vemos el músculo pectoral mayor, y estos pueden ir asociados a agenesia de la glándula mamaria, que en las nenas es muy notorio, pueden haber hipoplasia o agenesia también de la areola mamaria, pueden tener sindactilias y pueden ir asociados también a malformaciones de la caja torácica, como llevar pectus excavatum o pectus carinatum. Hoy voy a hablar exclusivamente del pectus carinatum, que es el que tiene una de las mayores incidencias y lo vemos mucho en nuestro hospital, en nuestro medio, y hay bastantes pacientes. El pectus carinatum lo podemos diferenciar en dos grandes grupos: el tipo 1 o condrogladiolar, que es el 95% de estos pacientes, que lo que tiene es que la afección es a nivel del cuerpo esternal y de la unión de este con los cartílagos y la costilla, y a veces en algunos de ellos se presentan una leve depresión hacia los laterales y pueden presentar esto que realza aquí a los laterales, que se llaman alerones costales. El condrogladiolar, lo que tiene, la ventaja que tiene es que podemos hacer un tratamiento médico sin ir a recurrir a la cirugía. El tipo 2, y mucho menos habitual, es el condromanubrial, que lo que sucede es que hay una fusión temprana del cuerpo, del manubrio esternal con el cuerpo esternal, recibe el nombre de pectus arcuatum, y muchas veces a estos pacientes los confunden con un pectus excavatum, pero si ven bien la foto, ven que el esternón debajo está bien al nivel de la parrilla costal y la protuberancia de arriba es lo que sobresale. Cuando estos pacientes se asocian con malformaciones cardiológicas, como una comunicación interauricular, por ejemplo, se denominan síndrome de Currarino-Silverman. La incidencia del pectus excavatum es bastante alta, es un 10 a un 15% de la población general, y tiene una incidencia mayor en hombres que en mujeres, con una diferencia de 4 a 1. Lo importante que tenemos que saber es que
España tiene una población de 47 millones de habitantes aproximadamente, y si llevamos el 10%, que es la menor incidencia del pectus carinatum a la población de España, tenemos un resultado de 4.732.000 pacientes con pectus carinatum, solo carinatum. Entonces, tiene una incidencia sumamente alta. Presentación clínica. Importante tener en cuenta, estos pacientes, la presentación clínica, como es una alteración en los cartílagos de crecimiento, va a ir asociado al crecimiento. Y en general lo presentan en la adolescencia, donde tienen el brote puberal, es donde se hace más notorio la malformación. Algunos pueden tenerlo desde pequeño y otros que aparecen recién en la adolescencia o en la preadolescencia. Se pueden presentar con dolor torácico, que es un dolor que en general lo refieren en superficies más bien duras y cuando el paciente está en pronación, en decúbito prono. Y otro, y no menos importante, que creo que es el de lo más importante, es el impacto psicológico que puede llevar a los pacientes a generar mucha angustia y ha llegado a generar depresión. Este impacto psicológico, que no lo tenemos en cuenta, viene siendo estudiado hace mucho tiempo con respecto al pectus carinatum. Esta es una publicación de abril del 2012 en el Departamento de Cirugía Torácica de Estambul, en Turquía, donde lo que se hizo fue un cuestionario en el que se valoraba la calidad de vida del paciente con respecto al pectus carinatum y cómo se veía previo y post a la corrección. Lo que hicieron para valorar esto fue una encuesta, que es una encuesta modificada que ya se había utilizado para los pacientes con pectus excavatum, donde se le hacen las preguntas y esta se le da un score, que 1 es muy insatisfactorio y 4 muy satisfactorio, de cómo se han visto y no solo fueron preguntas de lo físico y lo psicológico, o sea, no solo de lo psicológico, sino también de lo físico. Si hubo dolor, si no hubo dolor, y previo a la cirugía y poscirugía. Todos estos pacientes fueron tratados quirúrgicamente, ninguno con tratamiento médico. También se lo hicieron a los padres. Y lo que se vio en los resultados fue que, tanto por preguntas individuales como también en el promedio, todas las preguntas arrojaron resultados estadísticamente significativos de mejora en cuanto a lo pre y postoperatorio. Este es una publicación un poco más nueva, que fue en el 2018-2019, y en esta publicación no solo se incluyeron pacientes operados, sino muchos pacientes tratados en forma médica. Y en esta publicación lo que hicieron fue validar un cuestionario, hacerlo válido para llevar a estos pacientes. Entonces, que se pueda aplicar y valorar la alteración de la imagen corporal, la calidad de vida y el impacto del tratamiento en estos pacientes. Por mucho tiempo, el tratamiento del pectus carinatum fue siempre quirúrgico. En principio fueron las cirugías, grandes cirugías resectivas, como el Ravitch, que lo deben conocer todos, y a posterior, a medida que fue pasando el tiempo, se generó otro tipo de cirugía que le llaman mínimamente invasiva, que es la cirugía de Abramson, que también es pasando una barra por el tórax, pero sigue siendo quirúrgico. Pero en el año 2007, los doctores Marcelo Martínez Ferro y Carlos Freire, que son dos argentinos, hicieron la presentación de su primera publicación del tratamiento no quirúrgico de los pacientes con pectus carinatum. Ellos trataron 208 pacientes entre abril del 2001 al 2007 con este moderno aparato de sistema de compresión y tuvieron muy buenos resultados. Este es el sistema de compresor torácico dinámico con medidor de presión. Lo que vemos, este aparato está hecho solo para pacientes con pectus carinatum. Esta tabla del medio es la que apoya sobre la protrusión. Tiene un punto de apoyo hacia lo lateral y unos puntos de acople del sistema que le va a medir la presión.
Esto es aluminio, o sea que es ultra liviano para llevarlo. Y a partir de esa publicación hubieron múltiples y en diversos países, todos usando el sistema compresor torácico dinámico con resultados de buenos a excelentes. ¿Qué consideramos en el uso de este sistema? Hay varias variables que medimos. Medimos presión de corrección, presión de tratamiento, tiempo de corrección, tiempo de mantenimiento, valoramos las recidivas y de tener en cuenta siempre con todas las complicaciones. ¿Qué es cada una de ellas? La presión de corrección es la presión que ejercemos en el tórax, justo sobre el defecto, para llevarlo a plano. Este es el aparato con el que medimos la presión de las presiones y mide en PSI. Y esto acá está arrojando el tórax. ¿Qué tan flexible es? O sea, ¿qué tanta presión tengo que hacer yo para llevar ese tórax a que esté a plano, que esté normal? La presión de tratamiento. La presión de tratamiento se mide a través de acoplar ese sistema de medición a estos orificios de aquí, a esta placa, y medimos la fuerza que le estamos dando al paciente. Si nosotros tenemos una presión de corrección de 8, no le podemos hacer una presión de tratamiento de 8 al paciente porque lo lesionaríamos. Entonces, esto se tiene que ir ajustando mes a mes y las presiones de tratamiento son mucho más bajas. Si tiene una presión de corrección de 8, por ejemplo, le vamos a dar una presión de tratamiento de 1, 2, 3 como máximo para que se vaya a casa y que el sistema vaya funcionando. También medimos el tiempo de corrección y el tiempo de mantenimiento. Esto acá es, por ejemplo, el tratamiento del paciente. Acá iniciamos el tratamiento y acá tenemos el tórax a plano. Este tiempo se llama tiempo de corrección, o sea que es el tiempo que nos llevó en el paciente desde que iniciamos hasta que quedó completamente corregido. Pero hay otro tiempo que es el de mantenimiento. Si a los pacientes nosotros les sacamos el sistema en forma muy brusca, es muy probable que presente una recidiva. Entonces, el tiempo de mantenimiento es desde que el tórax está plano hasta que le dejamos de usar el sistema. Estos son los resultados. Este paciente es nuestro, lo atendí en Lleida, ya está corregido actualmente. Tiene un pectus carinatum condrogladiolar bastante de moderado a severo. Ven la protrusión aquí. Tiene los alerones. Y esto así quedó aproximadamente después de 7 u 8 meses de haberlo utilizado. Con este nene era muy pequeño cuando vino, entonces sí que tuvimos que hacer un destete bastante, o sea, sacarle el sistema bastante pausado. No nos podemos acelerar. Las recidivas. Les muestro este artículo que en cuanto a las recidivas, este artículo es un artículo del 2018 que lo presentamos con el Hospital de Argentina y está en la revista de cirugía pediátrica española, donde se valoraron 104 pacientes y de estos 104 pacientes, 19 pacientes presentaron recidiva. Entonces nos pusimos a analizar por qué la recidiva. Y lo que nos dimos cuenta fue que la edad de inicio del tratamiento en estos pacientes fue a los 12 años en su mayoría. Entonces, tenían presiones de correcciones muy bajas porque agarramos al paciente muy temprano y se corrige muy rápido. El tiempo de corrección fue de 9 meses, pero el tiempo de mantenimiento fue de 15 meses. Quiere decir que necesitamos tener el sistema mucho tiempo en mantenimiento por haberlo tratado tan temprano. De todos estos pacientes que habían presentado recidiva, 5 de ellos dejaron el tratamiento y 2 continuaban en tratamiento al momento del estudio y 12 de ellos habían finalizado el tratamiento. O sea que de los 19, el 74% de los pacientes pudo completar el tratamiento a pesar de haber presentado una recidiva. Complicaciones, como último tema a hablar. Las complicaciones asociadas al sistema son bastante fáciles de resolver. En general se presenta con esto, que son o escoriaciones u hematomas.
Nosotros en general le decimos a los pacientes que sigan utilizando el sistema y lo que hacemos es disminuir la presión de tratamiento, o sea, la presión que le ejercemos al aparato para que corregir el tórax. Y si ahí no cede la lesión, recién ahí suspendemos el tratamiento. Y sí, lo que podemos usar son siliconas y cremas con vitamina A para la rápida recuperación. Entonces, en conclusión, no he hablado de todas las malformaciones torácicas porque es mucha información y si hablo del pectus excavatum y del polan es muchísima información que no viene al caso. Y lo que me importa es que tengamos en cuenta que las malformaciones torácicas tienen una alta incidencia, son una afectación que necesita tratamiento, y sobre todo por la afectación psicosocial que poseen y que generan en los adolescentes, y que el tratamiento del pectus carinatum no necesariamente tiene que ser quirúrgico, sino que lo podemos resolver con el sistema compresor, que es un sistema eficiente, no invasivo y de baja morbilidad. Les muestro esta imagen de acá porque es las malformaciones torácicas las tenemos que trabajar en grupo. Yo actualmente ahora estoy con 28 pacientes en el Arnau que tienen sistema compresor torácico. Son revisiones mensuales. Los niños estos vienen con alteraciones de posturales alteradas también, sobre todo una posición sifótica. Entonces necesito, junto con rehabilitación, tratar a estos pacientes, que esto ya lo hago, y necesito que con el equipo de pediatría, que esto se detecte temprano y en cuanto se detecte, se envíe a que lo evaluemos y que nosotros consideremos cuándo empezar con el tratamiento y cuándo es el momento adecuado para que la resolución sea más pronta y mejor. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muy interesante esta forma de tratar. Si quieres dejar de compartir así, vale. Pues si algún tiene alguna pregunta per la Rocío, o la puede dir, o puedes darle al chat y la llegim. Rocío, sí. Puedo hacer una pregunta. Mira, soy Zaira. Entonces, cualquier niño que detectemos, cualquiera, ¿te lo derivamos directamente o hay algunos criterios? Cualquiera. Tanto Karina. Excavatum, los dos. Exacto. No hablé del excavatum porque si no es que se hace muy larga la charla y con tantos números y todos lo pueden perder. Pero les quería mostrar cómo los trato y quería que vean ustedes cómo funciona el aparato porque para que sepan cuando van a enviarlo conmigo lo que ustedes le dicen al paciente y demás. Yo prefiero que me los manden, aunque sean pequeños, que me los manden y yo los voy controlando, por ejemplo, una vez al año hasta que empezamos con el tratamiento. Porque sí que se nos complica cuando los tórax, los nenes vienen con 15 años con una malformación bastante grave, porque justamente es cuando ya dejaron de crecer y ya tienen toda la malformación desarrollada, y con tórax que son rígidos. O sea que las presiones de correcciones son mayores a 12, a 14. Estos pacientes, el tratamiento es muy largo y sí que los pacientes pierden la adhesividad al tratamiento, se cansan muy rápido. Entonces, le ponemos un poco de tratamiento antes, prefiero tratarlos más pequeños, cuando el tórax es más flexible, y aunque corrijan rápido, una recidiva se corrige más fácil que un tórax que no es flexible. Entonces, siempre prefiero llevarlos yo año a año y cuando están cerca del crecimiento federal los controlo cada 6 meses hasta el momento en que decido poner el tratamiento. Perfecto, gracias. Rocío, una pregunta. Sí. ¿Se tiene que llevar todo el día puesto para la ducha, la higiene? ¿Cómo funciona esto? Exacto, empezamos con poquitas horas. En general, la primera vez que lo colocamos son con 6 horas y con muy bajas presiones. Y a medida que va usándolo, vamos aumentando las presiones que le damos de tratamiento y el tiempo de uso. Lo ideal es que lo usen lo máximo posible durante el día, solo se lo sacan para hacer ejercicio y para ducharse. Y durante la noche también, les enseñamos a usar durante la noche. Hay pacientes que se pueden adecuar mucho más fácil a usarlo durante la noche y hay otros que les cuesta mucho más. Pero nosotros le decimos que si lo empiezan a usar durante la noche, cuando corregimos el tórax
y ya estamos en el momento del destete, o sea, el tiempo de mantenimiento, que es empezar a sacarlo, les damos la opción de usarlo de día y de noche. Entonces, los nenes que lo aprendieron a usar de noche, les es mucho más cómodo porque durante el día no tienen que ir con el aparato. Sí, eso te habían preguntado aquí, la María China había preguntado lo mismo. Y luego hay otra pregunta, no sé si la puedes leer tú, que dicen, ¿puede haber un carinatum solo con la presentación de las aletas sin ser muy visible la protrusión del esternón? A ver, no, que tenga los alerones costales no es solo de los carinatum, también lo pueden presentar los excavatum. Entonces, sí que pueden haber malformaciones costales, es muy bajito el número, pero he tenido, por ejemplo, pacientes, y acá tuve una, que solo tiene la protrusión de la, a nivel costal, sin tener malformación torácica. Uh-huh. A veces le generan muchos problemas también en cuanto a la estética, y a veces no, sobre todo a las mujeres le da mucho, se les molesta. Pero para usar no podemos corregir, no tenemos ningún sistema médico que corrija los alerones costales, solo el alerón. Si hay cirugía, intervención quirúrgica que podemos realizar, queda muy bien. Ok. Pues no sé si algo me está alguna pregunta. Bueno, en principio nadie ha puesto ninguna pregunta más. Vale. Pues muchas gracias, Rocío. Vale. Y lo dejamos aquí, ¿no, Ramón? Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.